buenas noches desde unidas podemos para el pleno de esta semana llevamos una moción relativa a la ley lista y lo que solicitamos es que desde el ayuntamiento se organice una charla para explicar a todos los vecinos y vecinas de coín pues todos los aspectos que se recogen en esta ley particularmente aquellos que más pueden eh, afectar directamente a nuestros vecinos y vecinas la ley lista fue aprobada poco más, hace poco más de, de un año y regula todo lo que se refiere ahora mismo a urbanismo en la, en la comunidad de, de Andalucía. Es una ley que además de simplificar determinados procedimientos administrativos de los proyectos urbanísticos y simplificar también la clasificación de los distintos tipos de suelo, eh, regula pues, eh, todo lo que se puede construir, dónde se puede construir y la tipología de esas construcciones. Es una ley que se aprobó casi, casi con carácter de urgencia, muy rápido, a pesar de tener pues, eh, un número importante de alegaciones, incluso de recursos al constitucional, por distintos grupos y distintas organizaciones. Eh, fue una ley y es una ley que fue vendida por el Gobierno andaluz como esa ley que venía a solucionar los problemas de construcción en nuestra en nuestras zonas rurales y así se ha seguido vendiendo y se sigue vendiendo en la prensa y en los distintos medios de comunicación. Pensamos que es una ley con cierta complejidad y que los vecinos y vecinas de Coín deberían de tener claro. Eh, muchos aspectos que se recogen en esta ley, pero particularmente, por ejemplo, eh, lo que se puede construir o lo que se puede instalar en nuestro, en nuestro suelo rural. Es eh, por ello que, como decimos, llevamos esta moción al Pleno de, de esta semana en ara, sobre todo, a la transparencia y a la, a la información de la ciudadanía. Buenas noches. Eh, ya en otras ocasiones hemos traído al Pleno debates sobre la velocidad de circulación que hay en muchas de las calles de nuestro municipio. Eh, en esta ocasión, nuestro planteamiento es que el, el ayuntamiento eh, haga una, una campaña divulgativa sobre la nueva eh, norma que rige mmm, de limitación de velocidad en, los, en las calles de, de los entornos urbanos y también que dote de, de los recursos para que dicha norma se pueda cumplir. Eh, lo cierto es que eh, esta, el, el ayuntamiento hasta ahora no ha, no ha tenido el acompañamiento, no le ha dado a estas normas el acompañamiento suficiente y la consecuencia de ello es que la ciudadanía lo percibe más allá de conocer sus beneficios como una medida restrictiva más. Eh, especialmente nos centramos en la velocidad de circulación máxima de 30 kilómetros por hora en las vías de circulación de un solo carril. Esto no es una medida aislada o una ocurrencia del gobierno estatal actual. En la tercera conferencia mundial de seguridad vial ya era una propuesta general. Las Naciones Unidas y la Unión Europea, en, en sus propuestas para ciudades sostenibles, ya incluían esta, esta, esta propuesta de limitación en los entornos urbanos de la velocidad de circulación a 30 km por hora con esta referencia está claro que esta norma no es una, una ocurrencia casual sino que, que es un, un consenso generalizado en todas aquellas ciudades que aspiran a, a crear un entorno saludable. entre los beneficios que, que genera esta, eh, la aplicación de esta norma está por ejemplo que la limitación de, de los accidentes ya que al ser la distancia de frenado la mitad a 30 km por hora, que a 50 km por hora la, hay una, una reducción considerable en el número de accidentes. Y esto trae como consecuencia eh, pues también precisamente la reducción del número de fallecidos. Eh, es, vamos, esta es la estadística eh, a, bueno, refleja que a 50 km por hora la probabilidad de un, de un atropello que cause un fallecimiento es del 90%. Sin embargo, a 30 kilómetros este porcentaje se reduce drásticamente hasta un 10%. Es por ello que presentamos eh, la propuesta a, en, en este pleno para que se haga una campaña divulgativa y todos los ciudadanos de Coín sean conscientes de la necesidad del cumplimiento de esta norma y también de pedir al ayuntamiento que dote de los medios, se dote de los medios necesario para que esa limitación de velocidad se haga efectiva. Está claro que en el, en el futuro se está abriendo a, a muchas formas de movilidad que son distintas a, la, a las que hemos tenido hasta ahora y el vehículo, el vehículo particular está perdiendo cada vez más protagonismo. Sin embargo, estos eh, nuevos medios de movilidad son mucho más vulnerables y es, por tanto, necesario eh, una, una, una reducción en, en la velocidad para para conseguir que nuestra ciudad sea un entorno seguro y al mismo tiempo saludable